Y nadie más ha subido. Pero bueno, me parece bastante bien. Aún así, esto no ha terminado todavía, ¿eh? El barco aún no ha terminado. Aún nos queda pasar de este bicho, por ejemplo. Hola. Aún nos queda un poco de barco. Vamos a ver qué hay abajo. Que parece mejor. Absolutamente nada. Ah, ¿sabéis qué ocurre? Que me parece que las bombas esas te tiraban para abajo. O sea que vamos por arriba. Vale, una parte hecha. No veo una puta castaña. Vale. Paso de la rata. Lo siento, pero me parece que de estos enemigos voy a pasar. Aunque una cosa más. Especial. ¿Con qué nivel Mario sube? O sea, nivel 14 consigue otra habilidad que me parece que es super. No, Ultra Jump. Me parece que es el ultra salto. Peach la consigue a nivel 13, que aún le queda un poquito. Aunque debe estar a punto de subir al 12, seguramente. ¿Puedo matar a los ratones? Sí, pero me parece que voy a ganar poca experiencia de todas formas. No, luego ya. No sé, supongo que tendré que farmear los niveles en algún momento, pero quiero retrasarlo lo más posible. Y esto, pues ala. ¿Qué aún me queda para subir? Mierda. O sea, estaba más claro que el agua que era una trampa, pero yo me he metido de cabeza. Otra vez. Perfecto. Mejor sube niveles, pero ahora mismo no. Ahora mismo no. Fallo. Los murciélagos se parecen a los Wubats de Pokémon. Voy a suponer que los Wubats esos son de cuarta o quinta generación, porque no me suenan de absolutamente nada. O sea que si parecen un cerdo con alas, me parece que el diseño de personaje tampoco es bueno. Porque estos son cerdos con alas, es una mezcla entre un cacodemonio del Doom y un cerdo. O sea, no es el mejor enemigo jamás diseñado. Pero bueno. Y de hecho es un recolor de otro enemigo. Que es. Recicla, sí, es. Son de blanco y negro, quinta generación. Es que ni la he jugado, no, ni lo he jugado. Y al platino ese no sé si he jugado tampoco, ahora que lo pienso. Pero vamos, que. Que los Pokémon de cuarta y quinta generación los han empezado a diseñar un poco como. Pues cojo esa silla, le pongo ojos y tengo un Pokémon. O sea, la inspiración no es gran cosa en ese juego, ¿eh? Ahora, ¿cómo coño subo ahí arriba? Porque quiero esos dos cofres. ¿Esa rata huye de mí o qué está haciendo? Oh, tendré que hacer un salto. ¿Cómo paso por debajo de ahí también? Hablando de todo un poco. Oh, no, ya recuerdo esto. Mario Espejo. Ajá. Ahora, tiene que haber algún secreto. Ajá, aquí está. Ah, ven, aquí. Jódete. Me llevo un Crocolocola. Pero no me cabe. Crocolocola me da, me parece que, vida para todo. O sea, vida para todo el equipo, lo cual no está mal. Que le follen al agua pura. Adiós, Mario Fantasma. Ah, no quiero enfrentarme contra ese enemigo, me da pereza. No puedo saltar. El barril este no lo puedo mover de lado tampoco, ¿verdad? Espera, pero el barril, a lo mejor puedo llegar, sí. He hecho. Ah, con carrerilla sí que llego. Monedas gra. Pero si tengo las monedas al máximo, no voy a malgastar esas monedas. Ah. Espera, espera, espera. Algo hay por detrás. Eso sí, me parece que me tengo que enfrentar contra este enemigo sin poder evitarlo, pero bueno. Aún queda otro jefe en este vídeo, por cierto. O sea, se me ha olvidado en este live stream. O sea, el Jonathan Jones ese del que han estado hablando como 10 años. Aún nos tenemos que enfrentar a él. Me parece que estaba en el fondo del todo del barco. O sea, el calamar no es lo más. No es lo último que hacemos aquí. Creo que es este el que le quiero pegar. Y se me ha olvidado que hay. A los Koopas estos de hueso los tengo que hacer. Ah, me ha subido la defensa. Esperaba, si me llega a dar un ataque otra vez, le podía haber hecho el ataque especial este de los huevos, a ver si lo mataba.
Llevo 2 horas de live stream, efectivamente. Ya digo que este live stream calculé que hasta las 9 aproximadamente iba a durar. A lo mejor va a durar menos y hasta las 8:30 o algo así, pero vamos, que en lugar de... van a ser 2 horas y media, bastante. Peach, pega... Hostia, no, 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 Peach, cura a Mario. Que mira lo que le pasa. Aterroriza a los Bowser. ¡Vamos! Nah, aún así quita bastante el puto aterrorizar, que pensaba yo que no valía para nada. Porque la verdad es que con Bowser poca gente veo que utilice algún ataque siquiera. Simplemente a hostias todo y ya está. Es que quita una barbaridad, la verdad. Tiene bastante vida y bastante ataque. Es que es bueno en todo el cabrón. A lo mejor defensa mágica y eso no tendrá, pero... pero te quieres morir, fantasma genérico, cabrón. Que no has hecho ni el ataque porque pensaba que te ibas a morir ya. El chat, no sé por qué, se me va. Ay. Que no. Que hace 1000 años que no jugamos con él. Ha subido de nivel. Nivel 12. Tenemos ataque, bastante respetable. 3 de ataque y creo que 1 de defensa. 5 de vida. Y... ataque mágico 1 y defensa mágica 1. Pou. Pou, estrella, Pou. Estrella no, no Pou. ¿Cómo que no Pou? Estrella, básicamente, ya lo has dicho antes. Estrella, Pou, estrella. Creo que estrella, ¿no? Ha habido un par de Pous ahí al principio, pero la estrella gana, ¿no? ¿Qué es Pou? Pou es ataque y defensa. HP es vida. Y S, pues, es estrella, es la ataque mágico y defensa mágica, básicamente. Creo que de todas formas estrella gana, ¿eh? O sea que estrella. Vale. Ahora. Aquí tiene que haber algo, por amor de Cristo. No me metió... ¡Hijo de... sabía que se iba a levantar! No me apetece nada luchar contra ti. ¿Cómo te lo cuento? Es que sois muchos. Vamos a ver si podemos escapar. Que sí podemos. A tomar por culo, que os follen a todos. ¡Me cago en...! Vamos a ver si podemos escapar otra vez. Geno en realidad es más mago que físico, pero no está mal en ninguno de los dos áreas. Puede ser cualquiera de las dos cosas, yo creo. Venga, Peach, vamos a hacer el cobarde otra vez. Muy bien hecho. ¿Podemos irnos de una puñetera vez? Gracias. Ajá, a punto de guardado, lo que a mí me gusta. ¿Será una trampa? El cañón se está ahí apuntando al punto de guardado de mala manera. Bien, guardar. Es que no quería yo ahí que me la liaran. Tiene que haber algún secreto. No puede ser que no encontré una mierda de secretos aquí, macho. ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué aposta estaba puesto, macho! Cofre falso. Estos son bastante, bastante cabrones. Quitan bastante vida. Creo que intentaré dormirle o algo así, aunque no confío mucho en... no confío mucho en ello. Joder. Que no me cubro bien una vez. Míralo, no, no consigo cubrirme, macho. ¡Qué cabrón! Ha tirado más monstruos. Vale, pero ya sé lo que hacer. Vamos a ver, Peach. Vamos a ver si con un poco de suerte podemos dormir a el cofre falso. ¡Duérmelo! Coño, ¿cuántos caen? He dormido a los pequeños, pero no al grande. Bien. Lo cual no me va a servir para demasiado, pero vamos. Joder, qué poco quito físicamente, ¿no? Uf, menos mal que ha fallado Peach. Veneno. Nah, creo que voy a tirarle... el aterrorizar este, que la verdad es que quitó bastante la última vez. Tal vez podría joder. Pero lo malo es que ahora mismo la gente que tengo aquí no tiene mucho ataque especial. El único Mario... ¿he fallado alguno? Y los pequeños no se quieren morir, los desgraciados. Vale, vamos a ver. Voy a curar con Peach. Voy a hacerle un super... ¡ah, qué hijo!
¡Hijo de perra! ¿Cómo es posible que me haya matado Bowser? Vale, cambio de planes. Voy a usar un objeto con Peach para revivir a Bowser, que lo necesito. ¡Oh! Me lo han dado gratis. Y con Mario vamos a volver a intentar. Vamos a hacer el Super Flame, a ver si le quitamos algo al puñetero cofre coñón este. Que estos te la lían en un momento, son muy cabrones. ¡Cero! Bien, ataques especiales igual a cero. Dejar de matarme, cabrones. No me cubro una bien. De vida vamos regular. A ver, Bowser. Otra vez intentaré aterrorizar. ¿Por qué? Vamos. Porque quiero matar a los pequeñicos. Bien, bueno, ha quedado uno. Eso lo podemos matar en cualquier momento. Pero es que eso quita una puta... Vale, despedidos de Peach, pero lo digo ya. 56. Madre mía, qué folla tiene, desgracia. Cura a todos. Vamos a pegarle a esto. No me fastidies otra vez. Vamos a centrarnos en el cofre y vamos a dejar a tomar por culo a los pequeños porque estamos perdiendo aquí ataques. Dos. Oh, Dios, no. La madre que le cago. 122, vale. Está bien. Au. Vale, ya de morder. Vale, ya les... Hostia, 8. Voy a hacer que Mario cure a... ¿Por qué? Te lo juro, no sé por qué de repente Bowser quita muy poco y Mario quita tanto. Y a veces al revés. Mario, te la van a liar, pero pardísima, ¿eh? Revive a Peach, por favor. Ojo, me cuesta más que el jefe, el cofre, la verdad. ¡Hala, otro gratis! ¿Veis cómo el juego es muy permisivo, lo que yo digo? Bueno, menos mal. Vale, lo siento, pero voy a perder un turno de Bowser porque no quiero arriesgarme a que me maten a Mario. Vamos a utilizar una Kero-Kero Cola de estas que nos quita, que nos dan vida para todos. Lo cual está bien. Y me la dan gratis. Pues no, ¿por qué no? Lo que pasa es que pierdo un ataque de Bowser, que, no, que son interesantes. Y con Peach podía haber curado igualmente, pero al fin y al cabo, yendo a por Bowser no lo hubieran matado, pero... No quería arriesgarme a que me mataran a Mario, que ahora mismo es el que más quita por algún motivo. Peach, yo que sé, pégale a alguno de los pequeños por hacer algo. Buen trabajo, Peach. ...56, no entiendo por qué. No sé, que en algún turno tiene más defensa y en otro tiene más defensa mágica o algo así. Es que no sé exactamente cómo funciona el bicho este. El cofre falso, este cabrón. Pero bueno, Peach ha vuelto a morir. Lo bueno es que los dos revivir que me han dado han sido gratis todos. Así que no veo por qué no usar otro. Esta vez no. Vamos. ...17 de vida. Hombre, a ver si podemos... matar al puto cofre de una puñetera. ¡Oh, gracias! Ahora tenemos que matar a los pequeños todavía, me parece. A ver... mejor con aterrorizar podemos... No la liéis... No, nos han muerto todos. Venga, Peach, quita un 6 o algo así como antes. Buen trabajo, Peach. ¡Ne! Atención a la diferencia. Nah, por amor de Dios, es que cosa más ridícula. ¡2! Vas perdiendo ataque cada ataque. 6, 4, 2, ¿en serio? ¿En serio?
Joder, ahora 8. Mira, ahora ha ganado 2 de ataque. Qué pesado el puto cofre. Creo que voy a volver a guardar nada más que después de la batalla esta, porque no me gustaría tener que repetirla, de verdad. Safety Beach, sí. Ahí va. Ahí va, vale. Vale, creo que tenía que venir el combate contra el jefe no mucho después de aquí, ¿eh? Incluso puede ser después detrás de esta puerta. O también puede que me esté acordando mal, como puede pasar. Y no. También a ti, ¿no? Porque no, solo cuesta 2 de puntos de flor, no es nada. Voy a volver a guardar otra vez, porque siempre mola guardar 100 veces. Vale. Dime que es el jefe ya, porque me vendrían... Oh, no, pues vale, esto era más largo de lo que pensaba. Hostia, de hecho, el barco pirata de los cojones es más largo de lo que pensaba, sí. Si no recuerdo mal, simplemente tengo que tirarme por el fondo del mar con el remolino este. Y golismear por aquí. Mierda. Lo que me fastidia ahora mismo del equipo que tengo es que no tengo ataques grupales, salvo Bowser, pero los de Bowser son una puta castaña pilonga. Debería cambiarme tal vez algún personaje por algún malo o por algo así que tenga ataques que le dé a todos los enemigos. Porque quieras que no, merece la pena. Pero si no, lo que pasa es que los combates estos normales se tarda más. En los jefes pues son efectivos porque quitan mucho a objetivos concretos. Pero en los ataques genéricos la verdad es que no son gran cosa. Pero lo que queráis, ¿eh? Ataca con los tres a la vez si se puede. ¿Cómo voy a atacar con los tres a la vez? No entiendo. Y no tenía que haberle tirado a Bowser y a Mario el mismo, pero bueno. Dejar los emoticonos porque mucho emoticono no aporta absolutamente nada. O sea, los emoticonos no aportan nada de nada. Y no quiero que el chat tampoco sea esto una puta mierda, que nada más que son emoticonos volando por ahí. Así que no más emoticonos, gente. Ah, Peach, por cierto, acaba de subir de nivel. Tenemos 3 de fuerza y 1 de defensa. 5 de vida. Y ataque mágico 1 y defensa mágica 1. Mirad la diferencia de Pou, por favor, con Bowser. 100 y pico que tiene Bowser y esta tiene 49 como mucho. HP. Más HP. Ah, mira, ha llegado el friki. Decirle felicidades al friki, que es su cumpleaños. Y te hable de las orejas por internet. Pou, HP. HP, PPP. HP, PPP. HP, PPP. Creo que HP, ¿no? Pues HP. 84, es un número bastante ya bonito. Ahora sí, podemos saltarnos a los enemigos, pero parece que no. Pégale a la bicho ese Peach. Recover. Muy bien, no, no le has quitado vida, se lo he recuperado toda. Máximo de vida. Ese ataque no me suena. Que al fin y al cabo es una bola gelatinosa que envenena, estaba claro. Estúpido baile. ¿Qué hacen los Metroids en un juego de Mario? Pues son más bien pulpo. No, son medusas de esta genérica. Tú síguele pegando a ese Peach, a ver si algún día le bajas vida. No puede curarse, bien. Vale, oh, dime qué es. Oh, máxima vida otra vez. A Bowser no le bajan. No consigo nunca calcular el puto baile. Bola gelatinosa de mierda después de baile sexual. ¿Cómo cambian la paleta? ¡Ay, no! Le he pegado al que no era. Bueno, da igual. Dejar de curar a vuestro estúpido aliado.
No. Ah, mira, salto más debajo del agua. Lo que pasa es que Mario no puede nadar en este juego, es como Sonic, que está hecho de piedras. ¿Cómo vuelvo a subir para arriba? ¿Por aquí? Vale, por aquí. Ya estoy. ¡Oh, oh! Los piratas. Vale, ya estamos. Vale, ya hemos llegado a la parte de los piratas. Ya queda poco, nada. Nada queda nada. Esto ya está terminado. Esto no es nada. ¡Arr! ¿Quién viene por ahí? ¿Quién eres tú? Anda, mira, el cofre lo tenían agarrado y no flotaba. ¡Ah! ¿Estabas buscando una estrella? ¿Quieres ver estrellas? ¡Jajaja! ¿Quieres ver las estrellas? De todas formas, tu suerte se acaba de acabar. Pues se acaba de terminar. Como puedes ver, quien caiga en el mar pertenece, es propiedad de Johnny. ¿Lo has entendido? Hay una última cosa. Lee mis labios. No tienes porque eres un tiburón, pero bueno. No te vamos a dejar pasar. ¿Lo entiendes? Bueno, batalla. ¿Son tiburones en mayor? No, son tiburones con una especie de bandana en la cabeza o algo así a lo pirata. Le falta el parche, pero me parece que el jefe tenía parche. Tito, 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 tú. Bofetada. 45, empieza a quitar algo, Peach. Bueno, oye, mira. Vale, me acaban de pinchar con su lanza de pirata, porque los piratas llevan lanza, por lo visto. ¡Ataque Mario! Mira, Peach va a matar a un tiburón, siéntete importante. Buen trabajo, Peach. ¿Otra vez? No, eso ya es pasarse. O sea, que ataque una vez vale, pero atacar dos veces ya, Peach se está emocionando. Otra... Hombre, Mario sí que puede repetir, que Mario con un poco de suerte se los carga de una. Pero no es el caso. ¡Ja, como yo el cobarde! ¡Arr! ¿Eres más fuerte de lo que pareces? Será mejor que vaya a avisar en, en la cubierta superior. ¡Vamos, compañeros! Huir como cobardes, sí. Dejarme el cofre a mí, anda, yo daré buen uso. Es curarme, básicamente. O sea que... Dime que hay un punto de guardado aquí... ¡Oh, oh! ¡Vale, ¿dónde está el intruso? No, no lo veo. Una nueva oleada de esbirros genéricos vino para abajo. ¿Se ha escapado? Corre. ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Atraparle! ¡Corre, Mario! ¡Oh, oh! ¡Aquí está! ¡Esta es por nosotros! Tira para... Muy bien. ¡Buen trabajo! ¿Pero qué? ¿Cómo te atreves a... esquivar el barril? Pues... créetelo. ¿Cómo has subido aquí tan rápido? Querían coger otro barril. Bueno, tu suerte se acaba de terminar. No... no tratamos amablemente a los extraños aquí. Ahora son 5 que por lo visto estaban comprimidos en 2. Vale, venga, Peach, con 2 cojones, pégale 2 collejas. Hostia, que poco ha quitado Mario esta... en ese ataque. Dejar de pinchar esta... ¡Dejar de pinchar con el palo! Gracias. A ver, Bowser se puede cargar a cualquiera de estos de un ataque seguramente, así que no vamos a malgastarlo en el que ya está debilitado. ¿Lo ves? ¡Qué burrada de hombre, macho! ¡Otra vez! No saben lo que acaban de hacer. Nada, 150, pero ¿cómo? ¡Venga! Y Bowser se mató a todo el equipo, él solo. Venga, dame otra vez. No tiene... no tiene... Bueno. Cuadraquil. Cuadraquil de Bowser. ¿Y por qué no me han dejado hacer penta? Que si no... 4 veces repeticiones. O 3 veces repeticiones. La madre que les parió. 50 monedas y 30 de experiencia. No está mal. Ahora eres bastante duro, compañero. Muy bien. Veamos que... te dejaremos pasar al, lugar donde está Johnny. Sí, pero... ¿Se me dejáis guardar? ¿También? ¿No? ¿No? ¿No me dejáis guardar? No, no guardar para mí, pues nada.